Hola, soy José García de ALSLB y hoy haremos la guía definitiva para usar la Lootbox Mini, una máquina sumamente genial que nos ha gustado mucho aquí utilizar en la empresa. Y mostraremos cómo utilizarla y probarla para su primera vez. Espero que les guste. Para empezar, supongo que tiene un diseño hecho por ti mismo, el creador de internet. Se supone que siempre el formato más utilizado es el .stl. Nosotros en nuestro caso hemos imprimido sagrado y poroso Roctopus, que es el de Lootbox. Es un pulpo bien, pero bien sexy, porque se va a mostrar en esta vez. Necesitamos un software especializado para que transformar nuestro modelo en 3D en un comando G que la máquina va a poder entender y moverse. Lootbox y la máquina Lootbox Mini permite un montón de software que podemos utilizar. En este caso, el que vamos a utilizar se llama Cura Lootbox Edition, que lo pueden descargar de la sitio oficial de Cura, que aquí lo tengo, ahí está. Y este puede descargar para Windows, Linux y Mac. Después de haber instalado Lootbox según su sistema operativo, vamos a hacer una pantalla similar a esta. Escogemos cuál máquina tenemos, en nuestro caso la Lootbox Mini, y damos Next. Ahora escogemos cuál extrusor tenemos, nosotros tenemos el estándar, y le damos Finish, y ella va a cargar el entorno por defecto. Para cargar diferentes modelos en el entorno, le damos aquí en el botón izquierdo Load Model, le damos clic y buscamos el diseño en nuestra computadora. Yo voy a cargar el Roctopus, le hago Open y me lo va a cargar en la interfase. Ahí está. Puedo cargar más de un diseño al mismo tiempo, digamos, puedo abrirlo dos veces a él, imprimir los dos al mismo tiempo. Primero le enseñaré cómo navegarse con el mouse. Para empezar, si hacemos clic en la pieza, la seleccionamos. Si mantenemos el clic presionado, podemos mover la pieza en diferentes áreas. Si la pieza se pone en color gris, no se va a imprimir. Solo las que están en color verde se van a poder imprimir y podemos trabajarlas. Si hago clic secundario, puedo sacar un menú. En este caso me sale para eliminar todas las piezas o por resetear las posiciones. Ahí reinicio toda la posición inicial. También le puedo dar clic medio o scroll para acercar o alejar acercar la vista. Al seleccionar la pieza nos aparece en la izquierda inferior tres botones. Puedo rotar la pieza en diferentes ejes. También tengo la opción con este botón de hacerla tan grande como todo el volumen de posible o introducir qué tamaño quiero que sea la pieza. Me deja también hacerla de espejo en los diferentes ejes X, Y o Z. En la parte izquierda tenemos un panel que nos ayuda a configurar qué material vamos a utilizar. Aquí yo voy a usar ABS Color Lootbox. Para empezar, escojo en el nivel, que este es un material intermedio, y escojo el plástico, que en este caso es un ABS. Lootbox trae pequeñas configuraciones bien rápidas de utilizar, que nos dejan escoger estándar si queremos una impresión normal, super rápido si queremos una impresión más rápida pero con un poquito menos de calidad, o super detalle para una impresión más lenta pero que tendrá mucho mejor detalle. Como opciones extra podemos añadir soporte. El soporte es para poder la impresión ayudarle por si está en ángulos difíciles o el material se encuentra en el aire, en la pieza. También podemos poner un draft o un drift que nos pone una cama extra para ayudar a las piezas que tienen poca adición a la superficie. En el lado derecho tenemos diferentes opciones para ver la vista o cambiar cómo se ve la impresión. La primera es para ver la figura o modelos, la última nos permite ver dónde va a pasar la impresora y cómo se va a mover. También podemos ver los soportes, la estructura o ranillas internas y otras cosas que nos pueden ayudar al momento de decir si la impresión va a funcionar. Después de conectar la impresora y encendida a nuestra computadora, le damos en el botón de control. Esto nos saca un panel especial para controlar la máquina en los ejes X, Y y Z, también permitiéndonos mandar la impresora al home a tocar el botón, pues si necesitamos recalibrarla.
y configurar diferentes cosas interesantes de la máquina. Nosotros vamos a cambiar de color de filamento en este caso, porque vamos a imprimir con color Lootbot. Para hacer esto, primero necesitamos entrar en el panel, que estamos aquí, y poner una temperatura de 240 para ABS. Depende del plástico, ser diferente, le dan en el botón Set. Tenemos que esperar a que el filamento se caliente. Después, con mucho cuidado, abrimos el seguro que trae el filamento. Haciendo un poquito de fuerza, lo levantamos y ya lo sacamos. Después extraemos el filamento suavemente. Rápidamente después tenemos que poner un nuevo filamento. Recomiendo no dejar la máquina sin filamento porque el extrusor se puede tapar. Recuerden dejar el filamento en la entrada como en ángulo hacia la máquina. Si es necesario, si la punta del filamento nuevo está curva, córtenlo con una tijera para dejarlo recto. Cierran el seguro, poniendo un poquito de fuerza y poniendo los dedos de esta manera. Lo bajan, lo ponen en la máquina, en este botón que ven acá. Le pueden dar clic para poder extruir una cantidad de filamento. Cuando empiecen a sacar el filamento, saquen un poquito hasta que cambie de color completamente y no salga un color mezclado. Si ven que todo funciona, apaguen la temperatura del extrusor, ponen una temperatura bien baja, como 10 grados, y le dan Set. Al final, recuerden que el extrusor se calienta y se pone a temperaturas bien altas. Tengan mucho cuidado de tocarlo y nunca tóquenlo, porque se pueden dar quemaduras de muy alto grado. La cama también se calienta, pero no es tan alto. Puede llegar a 100 o 120, que eso aún es soportable. Después de estar seguro de los seteos, el plástico y la figura, pueden ver cuánto tiempo va a tardar la impresora, en este caso 31 minutos, y cuántos metros de plástico va a utilizar, en este caso 0.95. Cuando están seguros de todo, le pueden dar imprimir. La impresora se mandará a home y empezará un protocolo de inicio. Lo que hará al principio es limpiar la punta, después tocará las cuatro puntas de cada esquina para hacer un sistema de autonivelación. Ahora disfruten de un spin que vamos a hacer del imprimiendo el pulpo. La primera capa es la más importante. Recomiendo quedarse viendo hasta que la capa salga bien. Si la primera capa termina correctamente o como se supone que debe ser, pueden dejar la máquina trabajando tranquilamente. Si no, cancelen la impresión y empiecen de nuevo. Verifiquen qué pudo haber fallado. Al terminar, la pieza se hará hacia atrás. Después de un momento que la se enfríe, se hará hacia adelante. Cuando esté adelante, por favor quiten la pieza un poco rápido porque la cama se enfriará. Mientras se quiten la pieza, la cama estará un poquito caliente. Al quitar la pieza, ya podrán tener el material ya listo para diferentes trabajos. Recomiendo limpiar la cama después de haber terminado de imprimir. Pueden usar una solución de agua y un poquito de alcohol. Felicidades, ya saben usar Lootbot en su aspecto más simple. En próximos videos mostraremos cosas más avanzadas que ustedes pueden aprender. Recuerden, si tienen alguna duda, pregúntenlo en los comentarios de abajo. Y también a soporte Lootbot, son bien geniales ellos y nos apoyan mucho con su formación. Si les gustó este video, denle manos para arriba en YouTube o en Rock, como en este caso. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Ah, se me olvidaba, si ustedes quieren llevarse la impresora tranquilamente, por favor, recorten el filamento
es malo dejar el filamento de la máquina sin filamento, bajen el stand, desconecten todos los cables y se pueden llevar la luz de un lugar a otro tranquilamente con mi fondo, los pequeños loncheritos.